¿Qué pasa, chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Slay the Spire Downfall. Hoy toca el turno del hexagón, el guardián. El guardián, que está bastante guay. Además, incluyeron la mecánica de las gemas en este personaje. Creo que lo de las gemas no estaba en otro personaje, mod, no me acuerdo, la verdad. Pero está genial. Y es uno de mis personajes favoritos de este mod. De verdad, el guardián a mí me encanta. Por eso creo que es el que más ascensiones tiene, ¿sabes? Con el que más ascensiones conseguí. Está bastante broken. Bueno, este personaje tiene varias mecánicas que iremos viendo a lo largo de la run. El stasis, las gemas y... bueno, el stasis es la más importante de todas. Un constructo de la espiral, programado para defenderla. Capaz de defenderse a sí mismo de las heridas en combate o algo así. Vale, tiene el bronce gear, el engranaje de bronce. La primera vez que entras en modo defensivo cada combate ganas 10 de bloqueo adicional. Genial. Modo ascensión 4. Los bosses tienen una carta extra mejorada. Este modo de ascensión es nuevo de Downfall, Vale, let's go. Me he ganado una gema. Turnalina. Ganas 4 espinas temporales. Esto se lo vamos a poner... A ver, solo tengo un hueco que es Twin Slam Socket, ¿vale? Socket significa que puedes meterle esta gema, que la puedes jugar como una carta adicional, pero puedes meterla aquí y al jugar esta se juega también la gema, ¿vale? Tienes el Core Up para poner cartas en Stasis, tienes el Brace que reduce la cantidad de vida necesaria para entrar en modo defensivo y poquito más, vamos viendo el resto del personaje, ¿vale? Transforma una carta de tu mazo, una reliquia común aleatoria, está bastante bien, una reliquia de jefe, reliquia común. ¿Qué es esto? Pico de Rhapsody. Puedes minar hasta 2 gemas en las zonas de descanso. Vale. No está mal eso. Voy por aquí. Eventos. Puedo minar gemas. Vale, vamos a una cosa y meter ya esta gema aquí mismo. Y así tenemos 2 cartas en una. Podemos minar otra. Venga, voy a minar otra. Onix. Reduce cada uno de tus debuffos en 1. Y el cuarzo. Robas una carta. No es tan mal. Aunque me habría gustado poder mejorar cartas. Pero bueno. Ganas 175 almas. La duda. Venga, me la llevo. Ya me la quitaré. Al tendero. Dos por cinco son 10. No me puedo defender, ¿no? ¡Pa, pa, 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 pa! Las buenas espinas. Tontito. Tiene que jugar el Onix primero para poder hacerle más daño. Vale, voy aprendiendo y jugando más despacio. Calma, Herier. Vale, esto por aquí. Hace solo 5. Y espinas. Vale. Tenía la impresión de que el slam hacía más daño, pero solo hace 5. Ok, esmeralda. Ganas 2 de destreza temporal, ganas un crystal ward. Haces 8 de daño. Eso está bastante bien. Voy a llevar esto. Es una carta decente de ataque. Ya está, es que me tengo que llevar apoteosis. Orwalk es muy buena, ganas 2 de fuerza y 1 de fuerza si la tienes en stasis. Está muy bien. Vale, 6 y 8 son 14. Solo puedo defenderme. Lo he jugado al revés. Qué manía con jugar las cosas al revés, tío. 6 y 8 son 14. Vale, no puedo matar a ninguno de los dos. Más de bloqueo, o sea, solo puedes jugarlo en forma defensiva. Ganas 5 de bloqueo. Colocas una carta de tu pila de descarte en stasis. No es malo esto, ¿eh? Esto es bastante bueno, tío. Sin de almas, remover una carta. Vale. Me quito la duda. Tengo un hueco que es este.
Así que podemos meter el cuarzo. El onix lo pondré en otra cosa. Y aquí lo que me voy a forjar es el Curl Up, para poder elegir yo la carta que quiero poner en Stasis, ¿vale? Porque si no es aleatorio. Vale para una comida, te curas en las tiendas. No está mal. Vale, podemos luchar con el comerciante de caras. Y me llevo todas las caretas. No recuerdo si era un boss difícil, la verdad. ...15 de daño y un efecto negativo. Vale, esto puede ser un problema. ...10 y otro efecto negativo. Vale. Ese recover me gusta, tío. Robar dos cartas menos. Tengo bastante defensa, estoy bien. Poder poner esto en Stasis habría sido increíble. Pero bueno, voy a jugarla sin más. Va rotando las máscaras de mano, ¿no? Vale, el Onix. Tengo que jugar esto para defenderme como pueda. Así mismo, y reduzco esto para entrar en modo defensivo. Esto no vale de nada. Tengo bastante defensa. ¡Ay! Tenía uno de energía extra. No me di cuenta que tenía uno de energía extra, tío. ¡28! Me está haciendo polvo, ¿eh? Twin Slam. ...34, menos mal que tengo suficiente defensa. ¡Uf! Coat of many faces. La capa de muchas caras, ¿no? Cuando recoges ganas el cultista, el clérigo, el sloth, el gremlin y la serpent. Wow. Te sientes más hablador, puedes hablar con los kaku. La cara del clérigo aumenta tu vida máxima en uno después de cada combate. El próximo cofre que no sea de jefe que abras estará vacío. Eso es una putada. Empieza cada combate con un débil y cada vez que empieza un evento ganas 50 de oro. A ver, no son grandes máscaras. Esta es la mejor. Pero oye, Spike Protocol, ganas 4 espinas. Cuando estás en modo defensivo, al principio del turno ganas Brace 3. Esto es muy bueno, ¿eh? ¡Caca! Vale, Apoteosis. Onix. Estoy muy jodido de vida, ¿eh?
No puedo poner en estasis, qué rabia. Once de daño. Vale. Bien, no ha ido mal. Poción de energía. Haces 8 de daño. Coloca esto en estasis. Dura 4 turnos. 8 de daño a un enemigo a las... Muy bueno eso, ¿eh? Aquí tocará descansar. ¡Cac! Molaría muchísimo que la máscara de cultista te diese el buffo de los cultistas. Pero no es el caso. Y no entiendo por qué. Ay, me tenía que dar el debilitar. Gerier. Esto es muy bueno, ¿eh? Toma. Cinco daño tres veces. Hace 7 de daño. Ganas un slot de estasis, ¿puede ser? Ah, no, gano uno de energía si tengo una carta en estasis. No está mal. Vale, eso está genial. Pam, pam, toma. Pues te mueres. Vale, estamos guay. 4 de bloqueos. Cada vez que juegas una carta hace turno. Me gusta. 100 de oro. Tontitos, tío. 8 y 11 son 19. Vale, voy a hacer apoteosis. Beber. Y ponemos eso en estasis. Es brutal esa carta, ¿eh? La laser torre de esa. La veo bastante OP, tío. Bien. Voy aguantando poco a poco. Brace 3, no está mal. Piercing Hide es muy buena carta defensiva. Te da bloqueo y espinas. Muy bueno. Le hice shot de inicio. Vale, tengo que intentar matar a uno rápido. Pero no me da. No me da. Vale, pues voy al boss muy debilitado, ¿eh? Colocas una carta de estasis, de tu mano en estasis. El blindado, además. 8 y me mete vulnerable, ¿no? Vale. Esto por aquí. Pinsy Hide. Lo he jugado al revés, como siempre.
Apoteosis. 7 y 19 son 26, ¿no? Supongo que tanquearé un poco. A ver, puedo utilizar esto. Estoy súper tocado, ¿eh? Pam, 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 pam. 21. Orb Walk que te coste cero. Qué pasada. Ese vulnerable me puede matar, ¿eh? Como le venga mucho daño ahora. Vale. Solo tiene defensa el bobo. Joder, cuánta defensa, hijo. Voy a beber esto. Pam, pam, para, pam, pam, pam. 24, son 32. ¿Me puedo defender de todo? Vale. Al límite, ¿eh? Y te mueres. ¡Bien! Me ha costado dos pociones, pero worth it, para eso están. Fierce Bash. 18 de daño y colocas esto en Stasis. Aumenta su daño en 2. Para colocarlo en Stasis está muy bien. Al principio de tu turno acelera. Esto es la hostia. Eso es la hostia. ¡Eh! Guardian Gear. Guardian Gear. Reemplaza el bronce. Al principio del combate. Empieza el combate en modo defensivo. Que persiste durante 3 turnos. ¡Dios! Vale, eso creo que está muy OP, ¿eh? Eso te da muchísima tranquilidad. La silenciosa es el boss de este piso. Te da muchísima tranquilidad al principio. Y dura 3 turnos, además. Vale, podemos ir por el centro, que hay bastantes eventos. Hay una tienda. Sí, es un buen camino el centro. El Onix creo que voy a dejarla como... como carta separada de lo otro. Podemos forjar apoteosis. Y me encantaría hacer la innata. Ah, me he puesto maldición. El abanico. Bueno, 3 ataques, ganó 4 de bloqueo. Aceleramos. Voy a jugar el caos destilado. Bueno, no. Te has reventado, ¿eh? Te has hecho polvo tú solo. Bueno. No le ha quitado mucho. Innato. Hace 8 de daño. Colocas una carta al azar. Estoy grabando, tengo audio. Vale, a ver, tenemos. Cuando rompo el bloqueo a un enemigo le aplico 2 vulnerables. Esto es bueno. Cuando creo una carta de poder lo mejoro. Y cuando juego un poder me curo 2. Esto es muy bueno, tío. Lo que primero tengo que quitarme mierdas que tengo en el, esto, por ejemplo. Esto es bueno, ¿eh? Gana 5 de bloqueo al final de cada turno en modo defensivo. Como empiezo en modo defensivo. Pero claro, si me viene de primeras. Al principio de mi turno, Brace 3.
Al principio de mi turno, Brace 3 junto con esto. Perdón, ¿dónde está el otro Brace 3? Bueno, este es un Brace 3, este es un Brace 3 también, que reduce lo necesario para volver a entrar en modo defensivo. Devil Within, hace 10 de daño, añades una carta de boss aleatoria a tu mano que cuesta 0. Esto es la polla, ¿eh? Devil Within es muy buena, tío. Me gustaría llevarme esto y esto, pero estoy metiendo demasiadas cartas, yo creo. Es que una carta de boss... Me voy a llevar esto. La carta de boss es la hostia, tío. Y si me quiero llevar esto, me tengo que comprar antes esto. Venga. Cinco fantasmales a cambio de perder 44 de vida máxima. Venga, hasta luego. Un abrazo. Pierdo 50 de almas, me curo 32. Gano 5 de vida, pierdo 22 de vida. Venga, me lo puedo permitir, yo creo. ¿Podemos ir a por un élite? ¿O mejoramos carta? Me apetece mejorar carta, ¿eh? Tengo cosas que mejorar. The Evil Within. El protocolo... 6 solo. La torreta... La torreta es muy buena, ¿eh? Mejora también. Esto es muy bueno. Devil Within. Que me da una carta de boss mejorada. Cuidado, ¿eh? Este cofre está vacío, ¿no? Sí. Vale, apoteosis, protocolo defensivo y torreta. 5x4, 20. Vale. Espinitas, se va a hacer una cantidad de daño el solo ahora. Atentos, eh. Toma daño, bebé. Voy a poner un strike. Bueno, este. Así lo juego gratis el siguiente turno. Within. Un poco pocho eso. Ah, es el siguiente turno. Bueno, está bien. Vale. Pa, 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 pam. Ganas 8 de bloqueo, robas una carta. Si tienes una en estasis. No es lo mejor del mundo, pero 2 de fuerza con cada élite. Cuando ganes Brace, ganas un... Oh, me tengo que llevar esto, o sea, sin pensármelo, sin ver nada más, me llevo eso. El Brace, recordad que te reduce la vida necesaria para entrar en modo defensivo. Es la hostia, ¿vale? Vale, podemos ir hacia la izquierda, que tenemos esto, esto, perfecto. La izquierda es un buen camino. Modo defensivo, lo cual es maravilloso. Esto también. 11, son 22. Vale. Otros 22. Espinas. No me roban nada, como no tengo oro, tengo almas. En 2 turnos, 7 a todos. Vale. Torreta. Esto por aquí. Está guapardo este personaje, ¿eh? Está muy guapo. Vale, forjamos. Esto es innato. Brace de 4. 6 espinas. La torreta. La torreta. La torreta es muy buena, tío. Vale, a ver si consigo matarle. Debería poder matarle, ¿eh? Lo he hecho al revés, perdón. Tenía que quitarme primero el debuffo. Vale, espinitas. ¿Tengo espinitas? Tengo muy pocas. Pero diría que le mato, ¿verdad?
Correcto. ¡Qué rico! No quiero nada. Y que me das en la tienda. Me tengo que quitar algún strike o algo así. Las cartas que se agotan. 50% de que no. El Tori. Me gustaría llevarme el Tori. El Tori es la hostia. Cartas que se agotan no tengo, ¿verdad? Apoteosis. Pero apoteosis me conviene que se agote. No, no la necesito. Vale, pues la cuchara no. Me voy a llevar el Tori. Planes futuros. Innata, al principio de tu turno colocas una carta de tu mano en estasis. ¡Oh! Vale. De locos eso. Esto fuera. Planes futuros. Torreta. Y son 14. ¿Ganó defensa? Sí. Ah, al final de tu turno. Vale. Si te pongo 3, 21. Pues necesito defensa, ¿eh? Mierda. Bueno. El Tori me reduce un poquito ahí algo. Esto por aquí. Remueve todos los debuffos. Ganas uno de fuerza. Si estás por debajo de... ¿Cómo? Si estás por debajo de la mitad de tu vida, te curas 10 y ganas... ¿Pero estoy obligado a poner una carta que está así siempre? Vale, acelerar es muy bueno. ¿Qué más da? Vas a morir. Ah, tengo que poner uno obligatoriamente. Bueno. Bien. El jengibre, ya no puedo ser debilitado. O sea, anulas completamente esta máscara. El jengibre anula la máscara pequeña de Gremlin, entiendo, ¿no? Uf, otra torreta, chaval. Y había una que tenía 3 gemas. Por la rapidez de coger la torreta, había una que tenía 3 huecos. Pero bueno, tampoco es que me haga mucha falta, ¿no? Vamos a mejorarla. Es que la Laser Torrent es la polla. Jim Flores, muchas gracias por suscribirte a mi canal de YouTube. Lindo. Estoy grabando, tengo audio. Vale, el jengibre ya. Grande, coño. 6 por 2 son 12. ¿Y si están llenos los 3 huecos de estasis? ¿Qué pasa? 12, yo tengo 24, perfecto. A ver. Estasis, vale. Si tienes lleno, no puedes poner nada. Poción de bloqueo. Voy a quitar la de ataque. Acelera. Uff. Acelerar. Si pudiera poner socket, por ejemplo, al time shift. No, al time shift no, por ejemplo. ¡Ah! Este tiene hueco. Pues podemos llevarnos la gema para ponérsela. Vale, future plans. Un momento. Evil within. Increíble la de poner cartas en estasis. El poder ese es la polla, tío. Esto mismo, ¿qué más da? Pound, pound, pound. Pum. Pum.
Ay, este personaje es increíble, esta. Coloca las dos cartas superiores de tu pila de robo en Stasis. Y dos gemas. Coloca esto en Stasis. Brace 4 y 10 bloqueos. Y otro Orwalk. Nah, no voy a coger nada. Creo que el mazo que tengo ya está bien. O sea, tal como tengo el mazo. Es que esto es increíble, tío. 16, vale, Future Plans. Laser, laser. Ponemos el Evil Within. ¿Qué acaba de hacer? Sync Double. Al principio de tu turno, una copia de la silenciosa ocultará su posición real. Atacar la silenciosa o al espejo remueve, lo remueve al final de combate. Esto es nuevo, esto nunca lo había visto. Vale. Tararara. Más defensa, hija. Ay, no puedo ponerme el Orwalk. Bueno, puedo acelerar. Qué pena. Está pesada la cabrona, ¿eh? Vale, Time Shifter, vamos a acelerar. Esto por aquí, esto por aquí. Más buffos. ¿Tengo de buffos? No tengo ninguno. Voy a ponerme esto. Acelero. Que no quiero llenarme esto porque quiero poner un Orwalk. Si pongo esto. Bueno, qué remedio, ¿no? Joder, ¿y el Orwalk? La madre que me parió. A ver, debería liberarse este espacio, ¿no? Mira, la juego, tío. No hay manera de jugarla, ¿eh? No hay manera de ponerla en Stasis, tío. Este poder de la silenciosa no lo tenía en el otro vídeo. Esto es nuevo, ¿eh? 9 de daño, ganas un slot de Stasis. Gemfinder. Al final del combate, puedes elegir una gema común para añadir a tu deck. Mientras estés en modo defensivo, aumenta tu fuerza en 3. Al principio de tu turno, Brace 5. La hostia. Me llevo esto. Me gustaría tener más energía, pero el domo. Vale, ese defectuoso. Este defectuoso también es diferente, ¿eh? Creo que es diferente. Vale, vamos a poner el ámbar en el piercing height. Y vamos a mejorar el time shifter. Podemos hacerlo innato, pero el Orwalk. Vale, el Orwalk lo que hace es quitar el volátil. El volátil es cuando se acaba el estasis, desaparece la carta. Ahora no. Ahora, si se acaba el estasis, la mantengo. O sea, que puedo tener fuerza infinita. Una locura, vamos. Almohada real está bien. Cryo Chamber. Ganas un slot de estasis. Cuando una carta entra en estasis, se mejora.
Ganas uno de energía. El citrino está muy bien, ¿eh? Mientras estás en forma defensiva, aumenta tu destreza en 5. Es como la otra, pero en lugar de fuerza, destreza. Voy a llevar esto. Gana un slot de stasis, está muy bien. Está increíble, vamos. Vale, future plans. Puedo tanquear 6 perfectamente. Nuevo protocolo, destruir. Ah, puedo elegir no poner nada. Vale. 4 de espinas temporales. Todos los enemigos pierden 2 de fuerza este turno. Muy buena la amatista, eh. Así que no tengo más sockets. Pero sigue siendo muy buena. Evento. Luchas contra ti mismo. Bueno, pero yo soy mejor que tú. Mucho mejor. You are mine. Woo. Vale, no va a poner nada. 27. Ay, qué lindo. Orwalk, bien. Soy muy fuerte, tío. Creo que estoy muy fuerte, eh. Y por Dios, si me viene ahora, tío. Creo que estoy bastante fuerte, un poquito, ¿eh? Ra marchita. Cuando agote una carta, añade una carta al azar a tu mano. El mazo del blindado con la rama marchita es Jesucristo. Vale, full poderes, ¿eh? Tengo muchas cartas. Voy full poderes ahora mismo, ¿eh? Future plans. Perfecto. Ponemos en estasis esto. Mucho daño, ¿eh? 18, 28, 46, ¿puede ser? Vale, hacemos así. Y ya estaría, ¿no? Bueno, incluso podría haber hecho así. ¿Sabes? Shield Spikes. 12 de bloqueo, 4 temporales, mientras esté en modo defensivo. Igual me podía haber ahorrado la poción esa. La jugué muy impulsivamente, yo creo. Un strike mismamente. Puede ser así y volver a ponerla en estasis. Y ganar fuerza de forma infinita. ¿Qué os parece? Este personaje está un poquito roto, ¿eh? ¡Ey! ¿La música? Se para la música, tío. Vale, esto... Un poco pocho mi primer turno, eh.
Requieres 20 más de bloqueo. Brace 10. Vale, pues hacemos así, hacemos así. No estoy haciéndole nada de daño. Torretas, gracias, tío. Vale, voy a poner en estasis esto. Más fuerza. 40. Bueno, tengo muchísima defensa. Vale, torreta. Defensa, defensa, torreta. 50. No puedo jugarla. Cuidado que la casa se me puede venir muy encima, ¿eh? Lo estoy jugando mal, porque tengo que jugar los ataques de último. Pero por las prisas y tal. Vale, los ataques de último, ¿vale? 58. Así. Vale, matarle mato, yo creo. Pero los ataques se juegan de último. Los estoy jugando primero y la estaba cagando, tío. Bastante, además. Brazalete, ya esmeralda. Ganas dos buffer. Al principio de cada turno, si tienes buffer, ganas uno de fuerza. Su puta madre. Vaya cartita, ¿no? Vaya cartita, chaval. Tengo demasiadas cartas, porque me he calentado metiendo mazos, cartas en el mazo. La bota. Puedo romper la llave. De hecho, lo voy a hacer. Y gano uno de destreza. Forjar. Brace de 4. Brace de 4. El time shifter me lo voy a dar primero. Porque se ha ido la música, tío. Me siento solo sin la música. Future plans. Evil within. Gano 3 de fuerza o 8. Armadura de placas. Ganas 8 bloqueo. Coloca en estasis. Cuando sale, ganas 8 más. Nah, me llevo el estasis. Bueno, me pongo esto, ¿no? Grande ese Tori. Vale. No me hace falta esto. Esto sí. Pero me quiero poner esto, esto y esto. Y ponemos esto aquí. Para jugarlo gratis. Y con el time shifter vamos acelerando poco a poco, ¿no? Apoteosis, perfecto. Protocolo, armored. Intangible ahora. Bueno. ¿La bota sube a 5? Grande ese buffer. Pues esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Más fuerza, ¿no? Mira todos los buffos que tengo. Es una locura, ¿eh?
que es una locura, tío. Mira todos mis bufos. Todos mis bufos, loco. Vial de sangre, ok. No voy a pelear. Voy a curarme, de hecho. Ha vuelto la música. ¡Ah, no! ¿Me quito un strike o un defend? Un strike. Vale, y en la tienda que tenemos. Empieza cada combate con dos metalizar. Mira. Esto y me quito. Me quito otro strike. Vale, me he quitado dos strikes. Fantástico. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esto, esto. Eso por ahí. Y esto por aquí. Voy a poner esto en estasis. ¿Qué más da? ¡Auch! Me he confiado, ¿eh? Apoteosis. Evil Within. Vale. Estos son 16 y 11 son 27. Ponemos esto en estasis. ¿A esto le afecta la fuerza? No quiero nada. Está roto este personaje. Está muy roto este personaje, tío. Cóctel Molotov, 60 quemaduras. Vale, maleable. No me caes bien tú, ¿eh? 38. Hostia, qué calentada, ¿no? No creo que me quite tanto, así que voy a jugar el caos destilado. ¿Le pegas, por favor? No ha habido ningún ataque, ninguna carta de ataque. Joder. Bueno. Tiene bloqueo, Brace de 20. Vale, voy a jugar esto. Y ponemos en estasis el Orb Walk. Eso es el parásito, hay que quitárselo cuanto antes, ¿eh? Un poquito de cagada, ¿no? 57. Joder. El buffer, gracias. No me acordaba que tenía el buffer. Vale. Concentración, buffer. Y cuando juega un poder. Vale. Gana uno de focus. Apoteosis de mano. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, cuando yo juego un poder, él gana el focus. Su puta madre. Bueno, pues tengo que hacerlo, ¿eh? O sea, estoy obligado a hacerlo, tío. Quince por dos. Vale, la torreta, tío. Bien.
Ha tardado, en venir. Pam, 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 pam. Me da igual darle poder, mis buffos son ultra necesarios. Vale, mátame si tienes cojones, crack. Bueno, espérate que me he calentado. Está muy tanque el tío, ¿eh? Le he dado 12 de focus. Vale, ¿cuánto daño me va a hacer? Bastante, ¿no? Pam, 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 pam. Bien. Está muerto. ¡Pum, pum, pum, pum! Vaya personaje. Es complicado el personaje, ¿eh? Me encanta. Nivel 5 desbloqueado. Vamos. Lo que no he desbloqueado nada. Está genial. Es mi personaje favorito. Por ahora, es mi personaje favorito, el guardián. Así que claro, si tienes un... Es que los combos del guardián son muy poderosos. Yo creo que es un personaje que es muy poderoso como tal. Me ha encantado. Nada, si a vosotros también, porque ha estado impresionante, dejad un buen like y en el siguiente episodio hacemos una run de nuevo con el Hermit, ¿vale? Que no fuimos capaces de pasárnoslo. Y después haremos otra con el Hexagos. Y si me lo paso con Hexagos, supongo que desbloquearemos a este personaje, ¿vale? Pues eso, déjate un buen like, que no cuesta nada, coño. Chao.